proyectos, ¿no?, todo el equipo del ayuntamiento, de celebrar junto a los más pequeños, más de 1.600 alumnos de los diferentes colegios que hoy están en una jornada de convivencia, de fiesta, celebrando los derechos que tienen los niños, los derechos de los más pequeños, de los menores de 18 años, que son una prioridad para este ayuntamiento. Aprobamos la partida necesaria en la última Junta de Gobierno y hemos decidido ya crear la unidad para la infancia y la adolescencia dentro del Ayuntamiento de Cartagena, con recursos propios, como digo, para llevar a cabo todas las acciones para menores de 18 años, mejorar instalaciones que les benefician en todos los barrios y diputaciones, reforzar actividades de todo tipo, de ocio, culturales, deportivas, de tiempo libre, en todas las acciones que, como digo, estamos ya realizando, pero muchas más que nos han pedido. Uno de los compromisos también que teníamos para efectuar este mismo año era, en el periodo navideño, el poder conciliar mejor y el poder atender mejor a los más pequeños. De ahí que desde la Concejalía de Servicios Sociales, con la Concejalía también de Educación en permanente contacto, hayamos tomado la decisión, que ya vamos a implantar estas navidades, de ampliar el número de plazas para los más pequeños, de entre 3 y 12 años. Y este año tendremos 480 plazas, algo más de 480, y pasamos de 4 escuelas a 8 escuelas. Creo que el salto cualitativo y cuantitativo es importante. Ya está abierto el plazo de inscripción, y es una de las medidas que también nos pedían los más pequeños, porque quieren estar, lógicamente, en vacaciones entretenidos y bien atendidos. Y es importante también para los padres, para que no tengan que renunciar a su trabajo y a sus obligaciones. ¿Qué celebramos hoy? El Día de los Niños, el Día de la Infancia y la Adolescencia, ¿no? El Día el Día de los Niños, vuestro día. Hoy celebramos vuestro día, el día en el que seguimos comprometiéndonos con vuestro bienestar, con vuestros derechos, garantizar vuestros derechos. Y hoy es el día en el que, además de tener esa jornada, que vais a hacer un TikTok, que vais a ir a la Esplanada del Cartagonova a hacer actividades con vuestros profesores, todos los alumnos de los diferentes colegios, que quiero agradecer una vez más vuestra participación y vuestro compromiso, a todos los colegios, a todo el profesorado. Hoy es el día en el que además se celebra esta tarde el Pleno Municipal Infantil. Hoy es el día en el que nos seguís poniendo deberes a toda la corporación municipal, a todos los concejales del Ayuntamiento de Cartagena, porque queréis que hagamos muchas cosas todavía por vosotros, ¿verdad? He visto la lista de peticiones y es inmensa.